Bueno, muy bien, continuamos acá en Hacé lo que quieras en Radio Éter Plus hasta las 0 horas en este séptimo programa de la era Plus. Estamos escuchando a Dossier Secrets y estamos comunicados con Javier de Dossier Secrets. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido a Hacé lo que quieras. Todo bien, buenas noches, ¿cómo andan? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Javier, estamos acá compartiendo la música con los oyentes de la banda y además prontamente hay una oportunidad para verlos en vivo, ¿no? Sí, el sábado 7 de julio vamos a estar tocando ahí en San Telmo. Buenísimo, buenísimo. En este homenaje a Depeche Mode. Exactamente. Ya habíamos hablado con otra de las bandas que vienen participando de este ciclo homenaje a Depeche y la pregunta también va para vos y para Dossier Secrets y es ¿desde cuándo se da esa vinculación, digamos, con Depeche y con esa banda en particular o con el estilo, ¿no? En general. Sí, desde la primera ola, más o menos. Nosotros estamos juntos desde el 2004 y, bueno, el cover de Depeche Mode lo hicimos allá por 2006. Sí. Y, bueno, después surgió la invitación a participar en un tributo estadounidense, después en uno peruano, el año pasado en el tributo argentino y, bueno, quedamos un poquito enganchados ahí con la onda. Sí. Depeche Mode es una de nuestras bandas preferidas, pero el estilo que hacemos en general no es exactamente un tributo constante a Depeche Mode. O sea, tenemos un montón de canciones propias que quizá no tienen mucha relación con la música o la historia de Depeche, pero bueno, nos gusta la banda, hicimos un cover y sí, bueno, tuvo bastante aceptación porque nos llamaron ya, te digo, para tres tributos y bueno, sí, y ahora nos convocaron también para el homenaje, el ciclo homenaje. Bueno, buenísimo. Y ustedes son un trío, ¿no? ¿Cómo se conforma la banda? ¿Cuáles son sus instrumentos musicales? Somos un trío, exactamente. Está Pablo, que es el cantante, Hernán, que está en teclados y programación, y yo, que estoy también en teclados y programación. Y usamos sintetizadores, claro, principalmente, y más que nada virtuales, o sea, lo que es software. Claro. ¿Y ustedes antes de Dossier Secrets venían experimentando, o vos en particular venías ya experimentando con la música y demás en algún otro proyecto? Sí, yo tengo un proyecto solista desde hace unos cuantos años, desde la década del 90, sí, y Pablo el cantante, también participa en su banda principal, que es Melmoth. Ajá, buenísimo. Independientemente de todo esto que se dio en torno a lo de a Depeche, ¿no? Como participar en los tributos, en los homenajes, en los discos. ¿Qué hay de, o cómo es la escena de este pop electrónico en la que se mueven ustedes? ¿Las bandas con las que comparten? ¿Los lugares a donde van? Digamos que en principio, al menos Dossier, nos relacionamos con otras bandas que son directamente nuestros amigos desde hace años. Ajá. Claro. Entre ellos está Lastra, Vision Anomaly, Unmilenio. Bueno, hay unas cuantas que son más que conocidos, te diría que son amigos. Nos juntamos, claro, cada 20 días a tomar cerveza, básicamente. Claro. Y bueno, como no somos tantas, digamos, el pop electrónico en Argentina es bastante reducido, sí, en cuanto a cantidad, a digamos, a difusión, etcétera. Bueno, somos pocos y nos conocemos todos. Claro, 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 entiendo. Buenísimo, y entre todos se le están dándole como manija a toda esta movida que están armando, básicamente. Sí, justamente una de las bandas que te comenté que somos amigos desde hace rato es Lastrax, sí, y vamos a compartir la fecha del 7 de julio con ellos, justamente, y también va a estar Crisfield, otra banda que también hace electropop. Buenísimo. Y bueno, ¿y qué hay de este Away? ¿De qué es el material que están presentando? Es digamos, la foto que están utilizando ustedes para difundirse en este momento, ¿no? La imagen de este material. Sí, esa es la tapita del single. El single de Away salió allá por 2005. Sí. Fue nuestro primer tema, el primer tema que armamos. Sí. Salió, bueno, es un single online distribuido por el sello Null Republic. Sí. Y contiene 6 o 7 remixes, una versión acústica también. Y bueno, fue uno de nuestros primeros
trabajos que grabamos en estudio. Buenísimo. Y luego de esta fecha del 7 de julio, ¿qué hay en agendas para ustedes? El disco, queremos terminar el disco, porque Bien, hace años que estamos claro. colgados con eso y nunca podemos cerrarlo por una cosa o por otra, pero bueno, el objetivo principal después de los ensayos y los preparativos para esta fecha es Sí. abocarnos así con mucha dedicación a terminar el primer disco Sí. y bueno, empezar a promoverlo un poco. Buenísimo. Bueno, bárbaro. Entonces queda hecha la invitación para que cuando tengan el disco terminado, ya sea en formato materia o en formato software para descarga o lo que sea que hagan, puedan venir aquí a la radio y charlar con más Buenísimo, tiempo. Dale. buenísimo. Tendrán la primicia. Muchas gracias Buenísimo. por la entrevista, por el contacto. Bueno, Javi, y tiranos lo que tengas de links para el público que está escuchando el programa, así abren una nueva pestaña y los visitan por Bueno, internet. el sitio web de Dossier Secrets es www.dossier-delmediosecrets.com.ar.